hello hello good evening everyone good evening and welcome so um here we are once again ready to get started it's uh wednesday so we are one day away from basically being at the middle of this module so we are about to get to well the first half of the module now um it's a pleasure to be back it's a pleasure to see you guys here once again for tonight what are we going to be touching base with well we are going to be talking about, um, or well, basically wrap up the topic of questions, the double H questions. We're going to have a little bit of a, an exercise about um, this is and these are the indicators that we learned uh, from last night, and we also are going to be talking, or we're going to have a conversation, which is something that we really haven't really uh, worked on before. And uh, if we have time, that hopefully we will, we are going to be covering prepositions. Prepositions are words that are very important in English because they help us identify where something is or provide more explanations about how something is done or, um, well, when something happened. And as I said before, where something is. So, prepositions are very useful. Y you guys are going to see, you know, how useful they are. Muy bien. Um, bienvenidos entonces una noche más. Estamos eh, en miércoles. Hoy no voy a hacer prueba de qué entendieron, sino que, como les dije ayer, vamos a estar trabajando un poco más con las preguntas al principio de la clase. ¿sí? Así que hoy no necesariamente vamos a hacerlo de la prueba de qué entendieron, sino que vamos a escuchar, ¿verdad?, de parte de ustedes um, su respuesta. Pues, a la preguntita que voy a estarles presentando en el momento so for this evening it's kind of easy i would say because um yeah we are not going to to talk about anything too difficult anything that you know it's going to be hard for you to know it's something relatively simple and the question is um who is your favorite artist or who is your favorite singer in the case of you know um, music so that is what we're going to practice we're going to talk a little um, about that a little bit about how also you know some people become famous and they turn in to be our favorites at one point um, this is also hopefully going to be joined by the prepositions topic that i was mentioning because well as i said we are going to practice prepositions we need to learn how to use prepositions this time it's going to be mostly prepositions of place no prepositions of time no prepositions of uh, um of how but only prepositions of place so uh but first who is your favorite artist esa va a ser la pregunta sí quién es su artista favorito or who is your favorite singer sí quién es su cantante favorito um so We're going start with the question and you guys can simply answer this phrase. Es importante que recuerden esta frase. Se la voy a enviar por el chat porque esa sería como la mejor forma de decirlo, ¿verdad? My favorite artist, ¿sí? My favorite artist or singer is. En caso que sea eh, una sola persona, pero si es un grupo, si ustedes conocen o tienen, por ejemplo, como preferencia eh, por un grupo o una banda, podemos decir R. Sí, my favorite artist is, or my favorite singer is, or R. Muy bien. Y luego, pues obviamente, ustedes mencionan quién, de quién se trata, ¿verdad? So, let's see. Um, let's start with Eddie In your case, Eddie who is your favorite singer? Uh, my favorite actor or my favorite singer is the Williams. The weekend, great! That sounds amazing. Very, very nice. Um, how about in the case of um, um Nancy, who is your favorite artist? Vamos a ver si lo digo bien. My okay. favorite artist for single is. Así está bien. Mm -hmm. Yes. Karin León. Oh, great! Very nice. All right. How about in the case of um, Senia? Who is your favorite um singer? My favorite singer is IU. Oh, nice. Very very nice. yung, nice. Um how about in the case of uh, Carla Vanessa? Who is your favorite um singer? Carla Vanessa Uh, the, my favorite singer is i cannot think of oh that's okay you know if you don't have one it's okay so yeah that's that's nice um how about in the case of pablo who is your favorite singer pablo my favorite yeah. artist singer yeah. is Kurt Cobain. Oh, Kurt Cobain. Nice. That is a nice choice as well. Very good. Well, well, well. How about in the case of um, Robert? Who is your favorite artist? My favorite artist is um, Roberto Carlos. Mmm, kind of a classic in Spanish, so nice, very nice. So, Roberto Carlos, very good. How about, um, Janet? So, Janet, in your case, who is your favorite singer? My favorite, Enrique Chort. Okay, great, very good. Mm -hmm. uh, Enrique, en este caso, podríamos decir Enrique Iglesias. Sí, no habría problema mm -hmm. porque... El apellido es un apellido del español, así que podríamos decir Enrique Iglesias. But nice, Enrique Iglesias, that is a very nice choice. Very good. <laughs> Thank you very much for sharing. Okay, how about um the case of Azucena? Who is your favorite um singer? My favorite group is oh. mana. Okay, great. Your favorite group is mana. That was a great night, a great way to do it because when you say group. Group is um cumulative noun. So it means that you know it's a noun that includes several people in it. So uh, when you do it that way, you're allowed to use is because you're using the word group before. And when you say group, basically you're stating that there is more than one person. So you say my favorite group is. So nice, very good. However, I think, I think. That for Mana, it's a, a band. I think. I think it's a band, not necessarily a group, but still, you know, it's it's okay. How about Abel? In your case, Abel, who is your favorite singer? My favorite singer is, uh, my favorite singer, Art Simbatera oh that's nice your favorite singers are sin banderas that is another good choice very good coming from Spanish you know Spanish music I feel like that's one of the best choices um that and Enrique Iglesias those two are very very good um how about in the case of Roxana who is your favorite artist Roxana okay uh, my favorite artist is Ricardo Arjona and mm. Luis Miguel Okay, Ricardo Arona and Luismi. Great, very good. That sounds very very nice. And the last one, how about you, Lourdes? Who is your favorite um singer? Um, my favorite singer is uh Kiss. Great, that was a surprise. Very nice. Yeah, Kiss. Okay. Yeah, I, I remember when I was in my first years of university, I used to listen to Keys and to ACDC and to Nirvana and, 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 you know, all these bands a lot. Um, then I switched a little into Slipknot and, uh, you know, asking Alexandra and those groups. But yeah, it's, it's great. It's very good. I, I loved you know, the fact that some of these groups are, have not died. They are still around. So that's, that's amazing. You know, it's an amazing detail. That um some of these groups are still uh on the go. Now, in my case, it will depend. You know, if you ask me who is my favorite singer, it will always depend on what time it is or what days um, it is. Because, for example, right now, I can tell you that my last favorite artist was RM from uh, from BTS. That was basically my last favorite artist because I love how you know he sings in English and all that. So yeah, it used to be R M. Now I think that I will say I'll go back. You know to my original, which is normally Jason Razz. I don't know if you guys know about Jason Razz. alguna vez han escuchado alguna canción de Jason Razz? Probablemente sí, solo que el nombre tal vez sea raro. Uh, el que canta la canción de I'm Yours. No sé si alguna vez han escuchado esa. No? Maybe? No? Well, okay, but yeah. Oh, oh, great. Yeah, so yeah, that's the one. That's my my all time favorite. Like whenever I don't have a choice, you know, like a recent choice, I'll go to him, or I'll go to the group fun. I don't know if you guys ever listened to that group as well. Fun. Fun was a group that was relatively famous around 2013, 2012, maybe um 2011, something like that. So yeah, fun. It was uh you know famous for a time but then they kind of disappeared they kind of vanished and nothing has been heard from them in a long time but yeah that was you know back when music was still um, very creative and singers were also um, more creative than today but well it was it was great to hear from you guys it was great to know you know who your favorite singers are because it's always nice to basically get to know you a little better and tonight we had that chance Ahora sí, vamos a ver, esta es una prueba, es un pequeño ejercicio. Eh, quiero ver qué tanto llegamos a entender el tema de, las, um, de los indicadores. Así que vamos a identificar un par de errores que pueden estar en estas oraciones. Ahora, esto eh, va a depender de ustedes. Ahora lo importante será que lo hagan también de forma voluntaria. Eh, si no, pues igual, ¿verdad? Vamos a ver quienes nos pueden estar apoyando um, ya de forma un poco más, más directa, pero eh, si es voluntario, mucho que mejor, porque la idea es ir, ¿verdad?, encontrando los errores y pues aprendiendo sobre la marcha. Así que, nada más ese tema es, no hay nada que esté fuera, ¿verdad?, del tema de los indicadores. Veamos entonces. This is my car, this is my car, this is my car. ¿Cuál podría ser el error en esta oración? This is my car. Uh, um, ok, Roxana. Yo puedo decir el error. Ah, uh, ok. O oh, lo sería? dice Roxana. No, go ahead. Well, this, así de esa forma para plural, plural, <laughs> plurales. Y ahí ya saben sin Okay, very nice. This so, is my car. Okay, and so it will be this is my car, right? This is my car. Nice, very nice. Uh muy bien. La siguiente. Uh, we have these apples taste great. These apples taste great. Ahora sí, Roxana. How about this one? What is the mistake here? These apples taste great. Sería eh, these apples eh, plural. Oh. All right yes very good the, uh, these apples taste great these apples taste great so yeah it's you know that's the difference in the first one it was a singular noun and now we have a plural noun so we need to use the plural form of the indicator so these apples taste great how about the third one those plane is delayed those plane is delayed what could be the solution here or the mistake where do you guys find the mistake in this um, sentence those plane is delayed si alguna de esas palabras acá no la entienden igual pueden solicitar que les ayude verdad con alguna palabra sí entonces um, those plane those plane is delayed cuál podría ser la la forma correcta de escribir esta oración that plane Very nice. That plane. So yeah, it would be um that plane is delayed. See? That plane is delayed. ¿Tenemos alguna idea de qué significa esta palabra delayed? Tal vez por el contexto. That plane is delayed. Devaluado. Mm, very good idea. Very, very good idea. Yes, and it sounds kind of going that way. But uh devaluado sería. devalued, devalued, pero vamos cerca, delayed, sí, that plane is delayed, ese avión está, como si estuviese retrasado, retrasado, exactamente, ese avión está retrasado, sí, that plane is delayed, la palabra retrasar, o retraso, en el caso que ustedes, por ejemplo, um, se encuentren con un retraso, algo que les causa que se retrasen, se llama delay, sí, delay es simplemente un retraso, una pequeña pausa, en algo o una um, complicación, digamos. En cambio delayed eh, sería ya el adjetivo que describe el, el estado del avión, el avión está retrasado. Significa que eh, básicamente ya está describiendo nada más la situación actual, ¿verdad? Qué está pasando el avión. So that plane is delayed means that, you know, el avión está retrasado. How about the next one? These boats are very fast. These boats are very fast. Where do you think the mistake is? These boats are very fast. No sería is. Mm -hmm. This boat is very fast. This boat is very fast. All right, very nice. This boat is very fast. Now we have the second last one. This is the best pizza ever. This is the best the best pizza ever. What will be the mistake? It's very easy. Um, Elenilson, where do you find the mistake here? All right, so it will have to be something like this, right? This is the best pizza ever. This is the best pizza ever. Nice. And we have the last one. That is my favorite song. Oh, sorry. That is my favorite songs. That is my favorite songs. Where do you find the mistake here? That is my favorite songs. What do you think, Robert? Where do you think the mistake can be here? That is my favorite songs. Or maybe, uh huh. Okay, that could be a change. Yes, that could be a change. You know, saying this is my favorite songs, but there is still one mistake that is the apparent one. si sí, el principal, no sería necesariamente ese. that is my favorite songs. Um, ¿lourdes? ¿Qué cree usted? ¿Cuál puede ser el error acá? That is my favorite songs. O en el caso de Azucena, ¿qué cree usted? ¿Cuál podría ser el error que tenemos en esta oración? Bueno, parece que se nos está complicando un poco ¿This? esta. Ah, perdón. ¿Sería this? Está muy. Uh, está bien, buena la idea, porque sí, es casi lo mismo, ¿verdad? Que, que estaba pensando Robert, pero. Acá podríamos utilizar el that. Siempre se puede utilizar el that. El error principal, al menos gramaticalmente hablando, que se encuentra en esta oración sería la utilización de songs. Porque tendría que ser nada más song. Sí. That is my favorite song. En el caso que, por ejemplo, yo voy pasando por algún lugar y en la radio, ¿verdad? De ese negocio, digamos, está sonando uh, mi canción favorita, yo puedo decir, oh, that's my favorite song. Sí. Porque... Una vez más, les recuerdo, a pesar que ustedes tal vez estén escuchando las cosas, eh, en este caso las cosas son como bien, digamos, directas en cuanto a que para que ustedes digan this is, es como que ustedes deben tener el teléfono con el que esa canción se está reproduciendo en su mano. Así que, o sea, deben decir directamente, ¿verdad? Like, this is my favorite song. Si ustedes tienen el teléfono y le dan play, y es como que, ajá, aquí está, esta es mi canción favorita, ¿verdad? Escúchenla y yo la voy a reproducir. Así funciona como dices my favorite song. Pero si ustedes van pasando por un lugar y se escucha la canción, sería that is my favorite song porque está sonando allá en otro lugar. Entonces sería that is my favorite song. Um, así que eh, esa sería verdad la forma de decirlo. That is my favorite song. No sería songs porque estamos hablando de que es un singular. Es simplemente una canción favorita esto no significa claro que ustedes no puedan tener más de una canción favorita, o así sea, pueden, pero eh, debe ser, debería ser entonces those are my favorite songs y ahí la estructura completa debería ser diferente, verdad? Entonces acá es eso, esa es como la diferencia que hay. Pero bueno, muy buen trabajo en realidad, porque logramos encontrar básicamente todos los errores que habían en estas oraciones, um, solamente para revisar una vez más tenemos verdad, this is my car, these are these apples taste great. That plane is delayed. This boat is very fast. This is the best pizza ever. And that is my favorite song. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Tenemos aquí simplemente una práctica. Oh, yes, Robert, dígame. Oh, perdón, este, yo tengo una pregunta con relación a la clase de ayer. Mm -hmm. Este ya no me alcanzó el tiempo para hacerla, pero lo apunté este con relación a why y because. Eh, yo busqué algo y en el, en el traductor, ¿verdad? Y me tiraba la palabra because. Y eh, le puse el signo de interrogación también para ver si me tiraba la otra palabra, ¿verdad? Pero siempre me parecía la misma. Ok, ese fue un error en ese, en ese caso del de buscador, porque la palabra because significa eh, por qué, pero en sentido de explicación. Digamos, why es, eh, por ejemplo, si alguien me dice que yo vengo tarde y me pregunta, ¿Why are you late? O sea, ¿por qué vienes tarde? Yo voy a utilizar because para contestar. ¿Sí? Because. Y si lo dijésemos, digamos, en español así, directo, because podría ser interpretado algo así como a causa de. A causa de. Pero eh, lo decimos como ¿por qué? Sí. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces sería. Because I got a stuck in traffic. Entonces esa es la explicación, porque me encontré con tráfico. Así que why es la pregunta y because siempre va a ser la respuesta. Sí, este es un error que a algunos nos suele pasar. A mí me pasaba cuando estaba aprendiendo, era bastante um, común, hasta cierto modo, que me pasase eso, que yo decía, ¿verdad? Um, because you like rock, sí entonces yo quería saber quería preguntar pero yo decía because no decía why y es porque no me habían explicado nunca verdad de eso de las double h questions y entonces no sabía que why era la forma para poder preguntar el porqué de algo y because es la palabra que utilizamos para explicar ese por qué. entonces um, otro ejemplo podría ser alguien les pregunta why do you like pupusas o sea por qué les gustan las pupusas you can say well because they are just delicious ¿Sí? Y eso sería porque son deliciosas, ¿sí? o porque simplemente son deliciosas. Así que eh, esa es como la diferencia, ¿verdad? Why pregunta, because respuesta. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco de las preguntas que se pueden utilizar y que esto de ahora en adelante a ustedes les puede ayudar bastante también, Sí, porque les puede ayudar mucho, mucho, mucho. Um, el utilizar estas preguntitas que vamos a ver acá. Les, se las voy a escribir eh, aquí directamente. Serían. What's. Y si teníamos, teníamos por ejemplo. What is, what is this. Sí. Luego. Um, what is that. Que sería la otra singular. Sí. What is that. Luego las plurales que serían. Um, what's. Are these and what are those? Ahora, si ustedes son de, eh, parecidos a mí en el sentido de que les gustan como las bromas, digamos, o cosas así. Um, ok, thank you, Guadalupe. Thank you for letting me know. So, en el caso que a ustedes les gusten las bromas, tal vez en algún momento hayan escuchado esto o también si son un poquito ya mayores y, y ustedes utilizaron Vine, muy probablemente ustedes escucharon esta pregunta. Sí, what are those? No sé si alguien se acuerda de Vine en el tiempo, ¿verdad? Que Vine era era digamos famoso antes de TikTok, antes de Musical y todo eso. Se utilizaba bastante esta otra aplicación y se preguntaba esto bien a menudo, el what are those? Y esta pregunta se hacía como una broma. En el caso que, por ejemplo, ustedes, ustedes estuviesen utilizando eh, zapatos raros, o sea, tendrían un par de zapatos voluptuosos o de colores extraños, o si no, simplemente si ustedes venían con, con, um, con chanclas y cosas que no eran como zapatos normales, era normal que se preguntara eso: el What are those? Entonces, eh. En mi caso en mis primeros años de la universidad esta era como una de las bromas más comunes cuando alguien tenía zapatos nuevos porque pues en aquel entonces era lo como lo trendy digamos en el sentido de las bromas ahora estas son todas preguntas muy útiles para poder ustedes averiguar qué es algo o cómo se dice algo sí por qué por ejemplo si ustedes le preguntan a alguien what is this y ustedes tienen algo en la mano, ¿sí? ¿What is this? Si ustedes no saben cómo se dice, podrían preguntar, ¿verdad? Directamente. O sea, yo les digo, ¿What is this? Y ustedes me pueden decir, oh, that's a cell phone. ¿Sí? O si no, um, supongamos que yo les pregunto, ¿What is this? Ustedes me pueden decir, oh, those are vitamins or those are um, pills. Así que así ustedes pueden ir averiguando palabras, ¿verdad? Por otro lado, lo mismo, ¿What is that? ¿Qué es eso? ¿Sí? Um, y pues eh, yo puedo, por ejemplo, averiguar cómo se dice aquello. Ahora, no sirve solo para eso, no sirve solo para averiguar cómo algo se dice, sino que también puede utilizarse, o sea, como en sentido, um, ¿cómo decirlo? Sentido figurado sería en este caso, cuando ustedes saben que es algo y sería más activar el modo papá. Sí. O sea, ustedes me imagino que en algún momento han pasado por eso. Cuando su papá encuentra algo, su mamá encuentra algo en su casa y le dice, ¿qué es esto? Y quieren saber, ¿verdad? Entonces, también para eso se puede utilizar ese tipo de oración. Sí, like, what is this? ¿Qué es esto? O sea, como, ¿por qué tienes esto? Esa sería más bien la pregunta, ¿verdad? Que quiere hacer. Pero le pregunta directamente, ¿what is this? Sí. Um, entonces, para eso se pueden utilizar esas. What are these es básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo lo que para el plural. Y what are those es igual que what is that, pero para el plural. Ahora, lo que les decía de lo de la broma, que antes se usaba, era como para decirle, ¿verdad? O sea, que son esas cosas raras que tienes por decir algo. Entonces, y pues era igual, algo algo bien común que se hacía antes. Y se los comento porque en mi caso, personalmente, así fue como yo aprendí bastante a utilizar este, este tipo de palabras. Y aquí el ejercicio nos presenta un par de artículos que están, ¿verdad? Eh, pues en las imágenes. Y luego las preguntas que se pueden hacer al respecto. Tenemos en el caso de los primeros, es un plural. El noun es plural. Entonces yo pregunto, ¿What are these? Yo noto que son dos, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿What are these? La respuesta puede ser, they are keys. ¿Sí? They are keys. O si no, alguien me puede decir, these are keys. These are keys. ¿Sí? Es más común quizás que se diga they are keys en lugar de decir these are keys. Pero puede ser. Pero bueno, they are keys. En el caso de singulares, se puede preguntar con la contracción y decir, What's this? En lugar de decir, What is this?, yo puedo decir, What's this? ¿Sí? ¿What's this? Y pues la otra persona me dice, Oh, it's a CD player. It's a CD player. Sí, es un reproductor um, de CD. Eh, para esto, What are those? ¿Sí? O What are these? Digamos, si ustedes quieren seguir con el these, puede ser, um, What are these? Sorry, so yeah, somebody asked, what are these? And I can say, they are backpacks. See, ¿Sí? they are backpacks. Son mochilas. Um, How about this one? ¿Cuál podría ser la pregunta para esta? ¿Cómo debería ser la pregunta para esto de acá? Eh, ¿De Nielsen? Um, creo que sería, what is this? What is this? Very good. What is this? See, ¿Sí? what is this? Or oh, what's this? Y la respuesta, ¿cómo podría sonar la respuesta para eso? ¿Sabemos cómo se dice este artículo en inglés? Um, Nancy, o clock. ok. That's an idea. Yeah, watch. Sorry. Watch. Ajá, watch. Mm -hmm. uh -huh. muy bien. Es un watch. Muy bien. Sí, cuando tenemos. Eh... Los de pared, los relojes de pared o relojes así un poco más grandes, esos son los clocks, ¿sí? Esos son clocks. Pero cuando tenemos eh, los relojes... Um... ¿Entendido, senia, eh, Entendido, no hay problema. Entonces, cuando tenemos relojes así de, de muñeca, estos se llaman watch, ¿sí? Entonces son watches, ¿sí? Watches. Así que uh, tenemos... Uh, watches. what is this or what's this you say for it's a watch see ¿Sí? it's a watch how about for this one cómo podría ser la pregunta para ese artículo de acá um, miriam cómo podríamos construir la pregunta para ese artículo um, what is this okay great what is this and how will we answer this um, this question Karen? maybe cat oh there we go um don't repeat please um, how will we answer this question la pregunta era verdad what is this cómo podríamos decir este es un celular um tú no recuerdas que lo pusiste en el ejercicio pero no me recuerdo bien okay podría ser algo como it's a phone sí It's a phone o it's a cell phone, dependiendo, ¿verdad? Como ustedes quieran decirlo. Les decía ayer, no es tan común que se siga utilizando el decir cell phone. Hoy en día es mucho más natural simplemente decir phone, pero podríamos decir cell phone. So, what's this? It's a cell phone. Por otro lado, tenemos los últimos. Aquí, um, ustedes pueden ver como si es un solo artículo, pero cuando son cosas que van a utilizarse... Para ambos eh, sentidos, digamos, en el caso de que, por ejemplo, las orejas pues son dos, o los oídos son dos, um, los ojos también son dos. Entonces, para estos, los artículos que vienen para ellos van a ser eh, plurales. Así que, por eso mismo, vamos a tener que decir: um, What are these? ¿Sí? What are these? No va a ser What is this, sino What are these? Uh, así que what are these? Sí, ¿cómo se dice esto? ¿Ya saben ustedes cómo se dice? Así que vamos a ver eh, cómo podríamos contestar a esto, a ¿Qué What are these? Okay. They are glasses, glasses, glasses. Sunglasses. Sunglasses. Great. They are sunglasses. Sí. They are sunglasses. Muy bien. Entonces. Esas serían, ¿verdad? Las preguntas o las formas en las cuales ustedes pueden hacer preguntas acerca de artículos diferentes. Um, claro, recordar cuál puede ser, digamos, el artículo, si es singular, si es plural, y entonces dependerá de cuál es la forma del verbo que voy a utilizar. Aquí solo un, un pequeño repaso. Ayer se me olvidó decirles, hasta en la noche me acordé que cuál también es una de las, um, de las formas, digamos, que en las que se puede utilizar el which, porque um, cuando hay diferentes opciones. Um, ustedes puede o la persona nos puede ofrecer en plural puede decirnos which of these do you want o which of these would you like sí, o sea cuáles de estas eh, quisieras y si les dice ahí verdad las opciones diferentes que hay en la misma pregunta ustedes pueden podrían elegir dos o más así que por eso wish significa cuál o cuáles aparte de eso pues ya anoche vimos esto anoche de verdad estuvimos analizando cómo se van a utilizar eh, pues estas preguntas así que podemos pasar a lo siguiente. Ahora, aquí tenemos las eh, yes no questions and um, double H questions. Sí. Yes, no questions and double H más específicamente las where questions. Sí. Where questions. Entonces, para las yes no questions podríamos tener una opción como Is this your wallet? Esto, ¿cuándo podríamos utilizarlo? Bueno, este tipo de oración se usa. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en posesión de un objeto y queremos averiguar si le pertenece a la persona que tenemos cerca, así que le decimos: Is this your wallet? Sí, es esta tu cartera o tu billetera. Is this your wallet? La respuesta es sencilla, eso ya lo estuvimos viendo antes, ¿verdad? Este, este tipo de preguntas simplemente se podría contestar como Yes, it is o No, it isn't. Sí, No, it isn't. Les decía si ustedes utilizan el No, it's not suena como más serio, suena como si ustedes están molestos, como si no quieren que les estén preguntando nada. Pero si ustedes utilizan el no, it isn't, es un poquito más welcoming, como se dice en inglés, y pues no necesariamente provoca, ¿verdad? Ese, um, ese sentimiento como de molestia de, de parte de la otra persona. Entonces, ¿Is this your wallet? Sí, es una pregunta sencilla. ¿Is this your wallet? Es, es esta tu billetera. Ahora, esto es cuando... Como les digo, alguien ha encontrado algo y quiere averiguar si le pertenece a alguna de las personas alrededor. Pero luego tenemos: Where is your wallet? O si ustedes son los que lo han perdido, pueden decir: My wallet. ¿Sí? Where is my wallet? Where is my wallet? O sea, ¿dónde está mi billetera? ¿Verdad? Sorry, Where is my wallet? ¿Dónde está mi billetera? Eh. Ahora, la, la pregunta inicial era your, así que por eso la respuesta estaba como estaba. Sí, alguien, alguien, o sea, simplemente, qué sé yo, por interés o tal vez por simple curiosidad o precaución, está preguntando, where is your wallet? O sea, ¿dónde está tu billetera? Les pregunta a ustedes porque, qué sé yo, tal vez esta persona sabe que ustedes son olvidadizos, así que les pregunta, ¿verdad? Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? Estamos a punto de salir, así que tienes que llevarla contigo, so, 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 so. Entonces, ustedes pueden contestar algo tan sencillo como, It's in my pocket. See, ¿Sí? it's in my pocket. Está en mi bolsillo. So, ¿where is your wallet? It's in my pocket. ¿Dónde está tu billetera? Está en mi bolsillo. So, nice, very nice. La siguiente. Para plurales no hay mayor diferencia. No es como que ¡uy! Va a ser completamente distinto. La forma principal es que cambian, verdad, tanto el verbo como el indicador que vamos a utilizar. Y pues ahora diríamos algo como ¿Are these your keys? Are these your keys? Le preguntamos a la otra persona ¿Son estas tus llaves? O sea, las encontré qué sé yo, por ahí, tiradas en el sofá o en una mesa. Pues quiero saber si son de, de esta persona, ¿verdad? So I ask Are these your keys? O sea, ¿son estas tus tus llaves? Um, y si son ellas, y si esas son las llaves ¿verdad? De esta persona, they can say yes, they are Si no, pues simplemente pueden decir no, they aren't um, ¿Sí, Roxana? Gracias. Este, y cuando la respuesta es negativa, siempre se tiene que abreviar o no necesariamente se tiene que abreviar. No se tiene que abreviar. Lo que les decía eh, el día que hablamos acerca de esto de las abreviaciones es que si ustedes lo hacen sin abreviación, suena más serio. O sea, suena como si ustedes están molestos. Es como la única diferencia que existe. O sea, si ustedes dicen no, they are not. O sea, y hasta escucharlo suena un poco más pesado, ¿verdad? No, they are not. Um, y pues por costumbre, por cultura, es como que ya las personas están bastante acostumbradas a escuchar el they aren't. Uh, así que por eso sería como un impacto, digamos. Pero no es una obligación abreviarlo. Ustedes están en su libertad de decir, no, they are not. Ahora, lo que podemos hacer es hacer algo como eso que dice ahorita, ¿verdad? Tratar de nivelar un poco la voz, por hacerlo un poco distinto. Um, perdón, iba a decir ajá es que en la plataforma este había unas partes donde la respuesta era negativa y no o sea salía que estaba incorrecta si la ponía abreviada. completa y no oh. si la ponía completa ya la abreviarla salía correcta entonces por eso le preguntaba es porque se trata de encarrilarlos a ustedes como a las prácticas más comunes entonces ya que ah, okay. en, en las abreviaciones al menos para las negaciones eso es importante recordarlo para las Negaciones. El resto de abreviaciones tal vez no sean tan comunes. Cuando hablo del resto de abreviaciones, hablo, hablo de abreviaciones que son más de carácter coloquial, cosas quizá de un inglés más avanzado, ¿verdad? Estas son como las más comunes que ustedes se van a encontrar, pero aquellas son cosas como el cause o till, o sea que lo único que hacen es cortar, por ejemplo, en, en lugar de que ustedes digan because, ustedes solamente dicen cause, ¿sí? O sea, pero es algo como bien informal Como bien de la calle Entonces no es necesariamente Algo que se va a enseñar acá, por ejemplo Sino que es algo que ustedes se van a encontrar en el camino ¿Verdad? De aprendizaje del inglés En algún punto se pueden encontrar con ello Pero eh, Se trata de encarrilarlos en este camino De que ustedes se acostumbren a utilizar las abreviaciones Así no se quedan con El decir todo el tiempo are not, are not, are not Porque si nos acostumbramos A decir siempre are not Después vamos a sonar rudo vamos a sonar agresivos con los demás y ese es el problema que existe por lo que se trata verdad de inspirar a que se utilicen las abreviaciones porque ellas hasta cierto modo eh, nos ayudan a sonar un poco más amables con los demás así que esa sería diga, digamos la, la razón principal por la que la mayoría de negaciones van a ser eh, con abreviación así que bueno bueno entonces, les decía, ¿verdad? Uh, esta sería en el caso que ustedes quieran averiguar si eh, lo que ustedes tienen en sus manos le pertenece a la otra persona. Ustedes pueden preguntar así de sencillo. Claro, aquí podríamos reemplazar la palabra keys por cualquier cosa que ustedes puedan tener. Mm, por ejemplo, si son eh, llaveros, you can ask, are these your keychains? Si son monedas, ustedes o le pueden preguntar, are these your coins? Or... Si no, eh, con ese de las monedas es mucho más común hoy en día, en realidad. Utilizar change. Sí, el otro día les decía también, ¿verdad? De eso. Entonces eh, es más común decir change. Así que les recomendaría más que utilicen esa palabra de change. O sea, podríamos preguntar, is this your change? Sí, es este tu cambio. Así que sería más, mucho más sencillo. Pero para eso se utilizan estas. Ahora, el ejemplo del plural de eh, el querer conocer dónde se encuentra algo, querer conocer acerca de algo, entonces será where. Where are my keys? O sea, ¿dónde están mis llaves? ¿Sí? Where are my keys? Déjenme serles bien sincero. Esta no es la forma que se utiliza hoy en día. O sea, hoy en día no es esta quizá la, la más común. Se puede utilizar, no es como que está mal, pero eh, tiene que ver con una estructura de inglés que es la más complicada de todas. Así que por eso. Solo les voy a decir, no es como que les voy a explicar cómo funciona cada parte de esta oración, pero eh, sería más algo así como esto. Have you seen my keys? ¿Sí? Have you seen my keys? Esta sería más común hoy en día. Para querer averiguar, ¿verdad? ¿Dónde está algo? Puede ser mucho, mucho más factible que ustedes utilicen esta forma. Have you seen my keys? Y ustedes pueden utilizar esto como la respuesta. O sea, no sería problema que ustedes utilicen esto como la respuesta, ¿sí? They're on the table. Entonces, pero es porque esta forma, si bien es cierto, es el inglés más formal que hay, porque esa es la forma eh, extra formal, digamos, de hacer preguntas cuando ustedes utilizan el have, um, quizás sea más adecuada por la cuestión de los cambios, ¿verdad? Con el tiempo, las personas quizás nos vamos adaptando a formas diferentes de utilizar eh, los idiomas. Pues en este caso, esta sería la más recomendada. ¿Have you seen my keys? Instead of saying, Where are my keys? Porque el por qué es. Y pregunta vez. lo mismo, ah, perdón. Sí, sí y está preguntando mismo. lo mismo. No sí. sé, ahí no, no es como que tienes mis llaves, no. No. Ese ah, okay. ¿Have you seen my keys? Es, ¿Has visto mis llaves? Mm, okay. Es que el punto, y ahorita les iba a decir el por qué, el de usar Where are my keys es un poco más demandante de la, de, de la otra persona. O sea, ustedes le, le dicen a la otra persona, what are my keys, se siente como una orden. Entonces, si ustedes están tratando de preguntar o pedir un favor, si ustedes dicen, what are my keys, están como obligando a la otra persona que la otra persona sepa. Entonces, por eso es como más recomendable el utilizar have you seen my keys, porque a pesar además, perdón, que es formal... Es un poco más amable en el sentido de que están pidiendo un favor. Están explicando que ustedes no las han visto y le preguntan a la otra persona, ¿has visto mis llaves? En lugar de decirle, ¿dónde están mis llaves? Porque el decir, ¿dónde están mis llaves? puede sonar como si ustedes están acusando a la otra persona de que esta persona las ha tomado. Así que, eh, por ejemplo, ¿en qué momento ustedes pueden utilizar el Where are my keys? Con su esposo, con su novio, con su familia. Um, Podrían bien decirles, ¿verdad? Where are my keys? O sea, ¿dónde están mis llaves? Si están en la casa ustedes y así, es común. Pero en el trabajo, con amigos, puede ser mejor decirle hey, have you seen my keys? O sea, ¿has visto mis llaves? Porque ustedes quieren que ellos les ayuden a encontrar las llaves. Así que, la respuesta, y por eso es que por la respuesta, como bien preguntaba usted, si pregunta lo mismo, se comprueba en que si sí pregunta lo mismo, en que la respuesta es la misma. O sea, puede ser exactamente la misma si sí, o sea, ustedes pueden decir, oh, yeah, they're on the table, no le van a contestar con una forma reformal de decirle, oh, I wish I had seen them, but I haven't, por decir algo. O sea, si ustedes no las han visto, simplemente dicen, no, I, ha I haven't. Sí, o no, I don't know. Entonces, pero si saben dónde están, simplemente le dicen, oh, yeah, they're on the table, están en la mesa. O, yeah, they're on the counter, están en, en el desayunador, o cosas así. Entonces, yes, eh, como les digo, las recomendaciones se las doy para que también ustedes vayan formando buenos hábitos y no, um, digamos, utilizando el inglés de forma tan agresiva, porque en este, por ejemplo, Where is your pocket? el por qué no suena como algo directo, como una orden o como, um, como pesado, es por esto, por el verbo. El verbo es is, entonces el verbo es suave, ¿verdad? No se siente el verbo tan agresivo, pero el verbo are es el mismo verbo, o sea, el mismo verbo be pero suena más pesado, entonces eso hace que la oración misma llegue a ser un poquito más pesada. Así que son las pequeñas diferencias, verdad, que a veces pueden hacer que sonemos más amables, que sonemos como personas eh, que estamos más preparadas para poder tener una conversación. Conversación que por cierto en este momento vamos a estar tratando, sí, para que vean, así como los días cuando hacen ese tipo de introducciones así bien, bien suaves, verdad, la siguiente canción. Bueno, antes que nada, alguna pregunta que les quedara acerca de lo que estábamos hablando o quedó claro eh, cómo utilizar las preguntas eh, de sí o no o de W y H cuando se trata de um, como de identificar dónde están algunas cosas. ¿Hay preguntas o estamos bien? Ok, parece que estamos bien. Bueno, entonces... Tenemos esta conversación. Esta sí la vamos a practicar ahorita. ¿sí? Vamos a estar pasando a los breakout rooms con ustedes. Todavía no hemos tenido ninguno, pero quiero antes de pasar al breakout room explicarles algo de cómo vamos a estar practicando esta conversación. Necesito que um, algunas personas, algunos de ustedes, hagan capturas de esta conversación. Sí, hagan una captura de pantalla, ya bien sea en su teléfono o en la computadora, y cuando ingresemos a los breaker rooms, ustedes al entrar van a ver una barra de opciones. En esa barra de opciones aparecerá una flecha verde, principalmente si debería mostrarse, que es la de compartir pantalla, ¿verdad? Entonces, al hacer clic en esta, ustedes podrían compartir, ya sea si están en el teléfono, podrían compartir la foto directamente, o sea, la captura que ustedes hagan. Y si están en la computadora, bueno, lo que más les recomiendo es que vayan, por ejemplo, a una aplicación como Word o Paint y peguen la captura ahí y compartan eso con sus compañeros. Solamente una persona de cada grupo lo tiene que hacer, no es que todos lo vamos a hacer. Y esto se hace para que así, allá en el breakout room, todos tengan acceso a poder leer la conversación, ¿verdad?, en la pantalla. Así como yo se las estoy mostrando ahorita, así la estarían mostrando ustedes, pero sería, pues, en las salas pequeñas. En estas salas pequeñas ustedes van a estar solos, van a estar divididos en grupos, creo que esta noche van a ser como de seis personas más o menos, y pues vamos a ir tomando turnos, ¿verdad? Para eh, practicar esta conversación tantas veces como se pueda, porque es importante que pues vayamos trabajando eh, pues en la práctica, en la pronunciación, lo más que se pueda. Así que ese es el favor que les pido. Dos, dos personas nada más van a tener que hacer esta noche las que hagan eso. Um, de, o sea, sacan la captura cuando ustedes estén ya en los breakout rooms, comparten su pantalla y muestran ahí esa captura para que el resto de los compañeros, ¿verdad? Puedan practicar basado, pues en ello, en la captura que ustedes hagan. Bueno, um, si no, pues igual, ¿verdad? Mientras más tengan la captura, mejor porque así van a tener acceso directamente en su computadora o en su um, teléfono a esta conversación. Ahora. La conversación es sencilla, no hay mayor complicación en ella, son tres personas, o sea que va a estar fácil, ya que vamos a tener dos grupos de seis, vamos a poder practicar, ¿verdad?, tres personas a la vez. Um, una persona, claro, va a tener un trabajo bastante limitado, pero pues eh, en una siguiente oportunidad puede, verdad, practicar alguno de los trabajos que sean un poco más, más complejos. Así que tenemos, en este caso están Kate, Joe y a waiter. Esas son las tres personas, ¿verdad? Kate, Joe y a waiter voy a leer la conversación cómo se va a tener que desarrollar y sería de la siguiente forma oh no where are my car keys relax Kate are they in your purse no they're not they have been lost I bet they're at the table at the restaurant excuse me these are your keys yes they are thanks see No problem, and is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute, that is my wallet. Oh, that's my wallet. Muy bien. Esa sería. Aquí nada más tengo que hacer un pequeño cambio. Aquí hay un error porque aquí sería are these. muy bien are these. esa solamente era una prueba solo quería ver verdad si ahí teníamos o podíamos encontrar ese error también pero ajá se me pasó por alto se me olvidó que también teníamos esa prueba aquí eh, pero sí sería are these, are these your keys muy bien una vez más entonces y luego eh, vamos o voy a estar abriendo los breakout rooms para que ustedes puedan practicar allá con sus compañeros uh, así que escuchemos bien una vez más oh no what are my car keys relax Kate Are they in your purse? No, they're not. They have been lost. I bet they're at the table at the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thanks. See, no problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Muy bien. Entonces, eso será la verdad. Eso es lo que voy a esperar que tratemos de emular.